¿Y este quién es? Espérame en el bar. ¿Así se saludan los viejos amigos? Llevo esperándote aquí 2 semanas. Coño. Pero si esto es París, sal y ve mundo. No, si trabajo. La zona a cubrir será amplia. Un paraje hostil, muy apartado. Prefieren que no vayas solo. Enviar 2 hombres es arriesgado. Este es un trabajo importante. Aquí no hay errores que valgan. No lo sabrá. Tiene que ser bonito. No necesitar a nadie. El cliente es Redleaf, una compañía militar de biotecnología. Van tras la pista de algo increíblemente excepcional. Tu deber consiste en obtener muestras biológicas: sangre, piel, pelaje y órganos. Destruye lo que sobre y no dejes ni rastro. El objetivo de Redleaf alberga un gran valor. Tigre de Tasmania. Siempre y cuando adquieran su propiedad en exclusiva. Tendrás que encontrar una criatura que muchos dan por extinta. La especie más insólita y escurridiza del planeta. El cliente tiene pruebas de que aún existe. Y de ser así, debe de ser el último ejemplar. El cliente posee informes de una fuente fidedigna. Este último año se han producido 2 avistamientos. Esta información no se ha querido sacar a la luz, pero la verdad siempre sale a flote. Solo disponemos de un par de meses, o incluso menos. Luego nos saldrán competidores. Si es que no los tenemos ya. ¿Hola? Oye, ¿dónde vas? La vas a despertar. Soy Martin David. Vengo de la universidad. Hola, Martin David. Yo soy Sas. Y este es mi hermano Bike. Mi mami me pidió que te acompañáramos a tu habitación. Por aquí.
ya está fundida. No, es la puta corriente. ¿Cómo dices? El generador. Ya no funciona. ¿Lo podrás arreglar? Necesito que funcione. Traigo muchas cosas. Ya. Pues antes funcionaba, ¿eh? Mi papá dice que es jodido que se joda. ¿Y dónde está tu padre? Se fue por allí. No creo que tarde. Ya lo arreglará él. En el de la fría sale agua. Ah, y el retrete está fuera. ¿Quiere algo, socio? Solo voy a ir al servicio. Pedirá algo antes, ¿no? Claro. ¿Birra? Sí. Salven nuestros trabajos. ¿Cuánto la habitación? Ya no quedan. ¿Ni siquiera una pequeña? Ni una, socio. Todos residentes. Le ofrezco el doble. ¿Cómo se ofrece el triple? Da lo mismo. Oye, tú. Oye. ¿Buscas habitación? Sí. Ya. Pues aquí no hay. No eres australiano, ¿verdad? De la uni. Busco habitación. ¿Tiene una? No. Es que, mira, no queremos activistas por aquí. Y si no quieres acabar como el puto Jarr Armstrong, pírate. Dagi, te toca. Voy. Estoy aquí, pero el alojamiento no es lo que esperaba. Voy a tener dificultades para comunicarme, así que llamaré cuando obtenga información útil. ¿De qué va la canción? Es muy triste. Parece que griten. No gritan. ¿Tú nunca pones música? Claro. Mi papá me pone al voz. ¿A quién? De voz. Bruce Springsteen.
Él sí que mola. ¿No sabes que antes de entrar hay que llamar? ¿Vas a buscar a mi padre? No, yo estudio los demonios de Tasmania. Si te lo encuentras, le dirás que vuelva. Estaré fuera durante 12 días. Luego regresaré 2 días más para reabastecerme y organizarme. Y si el miércoles que viene no he vuelto... Llévate esta foto. Cuando te vayas. Te la puedes quedar. Este es mi papi. Le regalamos esto por su cumple. Así es él. Muy bien. 44, 30. Estas son mis coordenadas. 5. Representan puntos del mapa. Y oye, cuando tu madre despierte... Ya lo sé. 12 días. ¡Hey, Jack! ¿Dónde están mis soldaditos? ¡Jack! Hola, princesa. ¿Qué tal, socio? Ah, aquí está. Hola, soy Jack Mindy. Martin David, ¿qué tal? ¿La habitación bien? Sí, todo bien, gracias. Cualquier cosa que necesite, avíseme y yo le ayudo. Este sitio está bien. Cómodo, tranquilo... Esa gente de la universidad me comentaron que necesitaba usted un guía. ¿Ah, sí? Sí, le puedo llevar no, sin problema. No se moleste, en nada, serio. Nada, no es molestia. Coja sus cosas y sígame en su coche. Si puede. ¿Quiénes eran esos? Un bloqueo activista contra la deforestación. Yarra fue su precursor. El padre de los niños, ¿no? Yarra, sí. Le tengo mucho aprecio. Es un gran tipo. Todo un ecologista. ¿Y ahora dónde está? Desapareció en verano haciendo unas investigaciones para la universidad. Y ya no se supo más. ¿No se lo comunicaron allí? No es la misma universidad. Aún así, vivimos una puta pesadilla. Lo estuvieron buscando 2 semanas y nada de nada. ¿Y su mujer? Lucy no se encuentra muy bien.
Yo hago lo que está en mi mano para ayudarla. Y su alquiler le vendrá genial. Todo esto será deforestado. Por cierto, ¿qué investiga usted? Demonios. Pues yo los odio. Al menos es una novedad. ¿Y eso? Es que aquí vienen muchos turistas buscando tigres de Tasmania. Se creen que uno puede salir de excursión y darse de bruces con un animal que se considera extinto. ¿Y usted qué opina? Un día oí a uno. Yo era solo un niño que iba con su padre de caza. Hace ya 50 años, pero todavía me acuerdo. De vez en cuando sale algún pirado diciendo que ha visto uno. Pero nadie demuestra nada. No es que su misión sea un paseo por el campo, señor David. Esta zona tan accidentada no aparece ni en los mapas. Hay mapas satélite, claro, pero ¿quién ha puesto allí el pie alguna vez? ¿Qué cree que le ocurrió a Jarrah Armstrong? Se resbalaría, se caería, se rompería una pierna, se congelaría, se moriría de hambre y se convertiría en pasto para los demonios. Si los dejas, te comen vivo. Es extraño que no haya quedado ni rastro. No tanto si se ha procurado que no quede. Jarrah no le cae bien a mucha gente. Es de fuera, como usted, siempre con eso de salvar el bosque. Cuando la gente vive aquí, vive precisamente de la tala o trabaja en el pueblo. Así que ya se puede imaginar que cuando Jarrah llegó, a la gente le hizo tanta gracia como una serpiente en un saco de dormir. Santo cielo. Ciertamente, señor David. Gracias, señor Mindy. Ahora seguiré yo solo. ¿Qué, qué? Que me gustaría seguir yo solo. ¿Seguro? Sí. Sí. Seguro. Pues como usted quiera. Todo suyo. Le veré en 2 semanas. Y ándese con ojo. Thank you.
¿Qué hay? ¿Ya de vuelta? ¿Hubo suerte? Más o menos. ¿Muchos demonios? Sí. ¿Y estaban bien? Pues sí. Le dejaré trabajar tranquilo. Solo he venido a traer algunas cosas. Hay comida en la cocina. ¿Ese es vuestro padre? ¿Quién? Ah, sí. Lo ha hecho él. ¿Y por qué se está rascando la cabeza? No está haciendo eso. Está buscando algo. ¿A que no adivinas el qué? ¿Cómo alargarse? ¡Un tigre! No me digas. ¿Qué tipo de tigre? Un tigre de Tasmania. ¿Un tigre de Tasmania? Anda, qué interesante. Pero tú ya sabes que no existen. Sí, hombre. ¿Se extinguieron? ¡Que no! Si vimos uno en verano. Pero es secreto. A lo mejor no sois los únicos que habéis oído hablar de él. ¿Lo sabe alguien más? ¿Alguien más lo ha visto? No sé. Pregúntale a Bike. Hola, tío. Me han contado que andas investigando a los demonios. ¿Es verdad? Pues sí. Qué guay. Me llamo Free y este es Simon. ¿Qué tal? A ver si te pasas por aquí y nos cuentas un poco cómo va todo. Lo siento, pero no tengo tiempo. No estarás poniendo trampas, ¿no? De esas de acero. No. Yo no hago eso. También ayudabas a papá, ¿a que sí? ¿Qué es eso? ¿La cara de un monito? Bueno, a ver si hay suerte. ¡No! ¡Dios!
¿De dónde ha salido esto? Son las medicinas. De mamá. Jack Mindy las trae. Vuestra madre ya no las necesita. No le deis más, ¿vale? Vale. Preparadle un baño. Sas, ayúdame. Toma, frótale las piernas. Mañana es algo temprano. Tendréis que cuidar de vuestra madre. Aún no está bien. Vale. No dejes de darle té y agua. Y que descanse. ¿Me oyes? Sí. ¡Fuera! No puedes venir conmigo. Ya sabes que se extinguieron, ¿verdad? A saber lo que os contó vuestro padre, pero él no vio ninguno. Vamos. De acuerdo. Si veo uno, serás el primero en saberlo, ¿eh?
más alto. ¿Y tu madre? Salió con Jack Mindy. Ya está mejor. ¿Qué? ¿Has visto algo? Esto no es de mi padre. ¿Dónde vais? Pues aquí. No, de eso nada. ¿Cómo que no? Aún no he terminado. Ya, pero el agua se enfría. Y aparte, mi padre dice que es una pena no aprovechar el agua caliente. Sí, pero yo no soy vuestro padre y seguro que a vuestra madre esto no le haría gracia. Cuéntanos un cuento. No me sé ninguno. ¿Ni uno? No. O sea, ni uno solo. No. ¿De qué va la canción? Pues solo es una canción. ¿Y eso? Todas las canciones van de algo. La gente suele cantar sobre cosas. Todas tienen su contenido. ¿No? Dime entonces de qué va. Ya he vuelto. Pues voy contigo. No pasa nada. Te veo pronto. ¿Quieres agua? Hola. Hola, mami. Es que querían aprovechar el agua caliente. ¿Tenéis hambre? Sí. Pues voy a preparar la comida. Así que un tigre en el árbol. ¿En qué árbol? Porque hay un montón. Aquí los inviernos siempre son muy crudos y es mucho peor si nieva. ¿Jerez? No. El BBT. ¡Jamie! ¡A la mesa! ¿Jamie? Ahora se llama Bike. ¿Bike? Mira, tampoco está tan mal. ¿Y tu nombre, Katie? ¿Cómo te llamas ahora? Sas. Anda. Como el sasafrás. Muy bonito. ¡Jamie! Voy a por él. ¿A comer? Y cuénteme, señor David. Martín. Vale, Martín. ¿Qué tal te va? ¿Muchos diablos de Tasmania? No, bueno, lo normal. Va bien. Katie, no hagas guarradas. Disculpa. Él lo prefiere menos dulce. Anda, como Jarra. Es que a mi marido el té le gustaba muy fuerte. ¿Has leído su libro? No, aún no, pero será el primero que lea. Ve y tráetelo. Bueno, ¿qué se enseña hoy en zoología?
Pues la verdad es que casi lo mismo que hace 10 años. ¿Conoces a Jude Morris? Es paisano tuyo. ¿Sois de Colombia, no? No lo encuentro. Ya he terminado. ¿Nos cuentas un cuento? Martín y yo tenemos que hablar. Luego, ¿vale? Lo prometiste. Luego estoy mamá. Contigo. Katie me ha contado que me lavaste en la bañera. Los chicos también me ayudaron. No soy una mala madre. Es que es muy duro. ¿Qué hacen esos altavoces ahí arriba? Yarra. Tenía la idea de programar conciertos cuando nos vinimos. Él quería reunir a mucha gente aquí, artistas, científicos, vecinos, como en Woodstock. Se le ocurrían tantas cosas. Demasiadas. Demasiado para una sola persona. Nos encanta que Jack te enviara.
Saludos. Este es Martin David, del que os hablé. Hola. Hola. ¿Y ese ojo? Ah, una ramita. ¿Qué dices? ¿Y tu madre? Está dentro, cocinando. ¿Qué pasa aquí? Tenemos Woodstock, ¿no? ¡Has vuelto! ¿Pero qué te ha pasado en el ojo? Ah, no es nada. Ven, siéntate. Siéntate. No es nada. Hay una moratoria. Aflora la tranquilidad en el bosque. Nadie va a poder talar un árbol en 6 meses. No harán nada hasta que no haya una evaluación ecológica. Así que estamos de celebración. ¿De amigos tuyos? Les he echado una mano añadiendo datos a su investigación. Yo estaba haciendo el doctorado en botánica cuando conocí a Jarrah. Ecofisiología. Te veo diferente. Sí, es que me he cambiado el peinado. ¿Te gusta? El de antes era mejor. Esta presenta indicios de ataque de tigre. Empieza comiéndose el corazón. Y esta es su guarida. Allí vive. Probablemente tenga más refugios por la zona y así va intercalando, pero al final siempre termina por habitar esta. ¿Será el último ejemplar de su especie? Solo y... cazando, matando y esperando morir. ¡Corre! ¡No te hagas daño! ¡Mira, mami! Está muy bien, cariño. ¡Mira lo que ha! Vale. Ya verás. Venga. ¡Bien! Y ahora... ¡más vueltas! ¿Preparada? ¡Y chillar! A la una, a las dos y a las tres. Toma. No se enterarán en la universidad. No. Paso, gracias. Imagino que os iréis pronto, ahora que todo está resuelto. No. Ahora los dos tenemos trabajo. Es un empleo estatal. En busca de tigres. Han encontrado huellas. Shh, es secreto. Como conocemos la zona. Sabéis que allí no hay. Eso no se sabe. Sabrás lo que ellos quieran. Sí, ya te digo. Nadaría en montones de oro si damos con uno. Con todo ese rollo de la clonación. ¿Y tú qué harías si te toparas con uno? Tú, que eres un hombre de ciencia. No es mi campo. Pues yo le enseñaría a salir del bosque para que pudiera huir de aquí. Eso es lo que haría Jarrah. ¿A que sí, Lucy? Adelante. Estoy preparando un poco de té. ¿Te apetece? No, gracias. ¿Seguro? Sí, es que me voy a acostar ya. Mañana me levanto temprano. Perdón por lo de hoy.
¿Crees que esos tipos tienen algo que ver con... tu marido? Ah, no. Es que están enfadados, sin trabajo, pero nunca nos harían nada. Sus hijos van al colegio con los míos. Pero Yarra pensaba que había alguien tras él. Alguien de fuera. Oye, ¿y si no eran ellos? ¿Quién? Mi marido incomodó a mucha gente. ¿Has hablado con la policía? Sí, pero no hay pruebas suficientes. No me encontraron el cuerpo. Además, ya conocían las teorías de Yarra y sus cosas, así que... ¿Y tú crees que había alguien siguiéndole? Creo que él sí lo creía. ¿Qué tal, señor Mindy? Me he enterado de que anoche hubo algo de lío por la casa, ¿no? Todo está controlado. Me parece que voy a hablar con la universidad para que le busquen un lugar para vivir con menos distracciones. Lucy está mejor. Ya no toma pastillas y los niños están bien. Es usted quien no tendría que aparecer por allí. Hola, soy Jack Mindy, de Tasmania. Dime, Jack. Me dijeron que llamara si surgía algún problema. Cuéntame. Pues resulta que el científico que ha enviado está comenzando a convertirse en uno.
Una cerveza. ¿Otra vez por aquí? ¿Por qué no te vas con todos esos activistas? Sé en qué andas metido, socio. Todos los vecinos lo sabemos. Vaya derroche de impuestos. Anda y vete a alegrar a la viudita. ¡Joder! Muy bien. Gracias, hijo. ¿Puedes con todo? Sí, claro que sí. No te canses mucho, ¿eh? ¡Mira, mamá! Sí. Mi padre los iba a arreglar. Pues le estoy adelantando algo. ¿Puedo ayudarte? Claro. Gracias. Qué guay. ¿A qué se dedicaba tu marido en las montañas? Dudo que entiendas su trabajo. ¿Trabajaba en Redleaf? He visto el logo detrás de los dibujos. Los de la nevera. No los quemó entonces. Les cogió mucha manía. ¿Y eso? Iba tras la caza de un tigre. Y me contó que ese tigre poseía una toxina única para paralizar a sus presas. Y que Redleaf la quería.
el ADN. Ya remostró su oposición. Convendría que se extinguiera. Porque mientras siga con vida, siempre irán tras él. Hasta lograrlo. Mamá, no puedo dormir. ¿Qué te pasa, Katie? Tengo miedo. ¿Me puedo quedar contigo en tu cama? Vale, ahora voy yo. Oye, si mañana hiciera buen día, ¿nos vamos a comer al campo? Sí. Buenas noches. Adiós. ¿Nos podemos llevar las Gigi's? No. ¿Por qué no? Porque ni siquiera sé lo que es una Gigi. Las Gigi's, las gallinas. ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, anda. ¿Cómo vas a salir con esa cara? ¿Diga? Ah, sí, que se ponga. Es para ti. Ya se pone. ¿De qué quieres el sándwich? Martin David. De todo. Me están llegando informaciones. ¿Qué informaciones? Que estás causando mucho revuelo y te estás involucrando con ciertos vecinos. Eso es mentira. Céntrate en tu cometido y no dejes que nadie se te adelante. He hallado una cueva. Es como una madriguera y conozco la zona. ¿Y qué haces que no estás allí? Necesitamos resultados. Y los tendrás. Disculpa. Tengo que volver. He de terminar mi trabajo. No me queda otra. ¿Y los niños? Te voy a dejar mis coordenadas. Si no estoy aquí dentro de 12 días... Ni te molestes. Thank you.
Ponte de rodillas y quédate de espaldas. ¿Dónde está la cueva? ¿Qué cueva? Las manos pegadas al cuerpo. No. ¿Dónde está la cueva? Subiendo. ¿Cuánto tiempo? 2 horas a pie. Llévame allí. Vamos. El GPS, así no puedo hacer nada. Thank you.
¡Jack! ¡Jack! Quieto ahí. Quieto ahí. No me hagas disparar. ¿Dónde están? Fue un accidente. La policía lo ha declarado así. Las velas y los faroles han prendido fuego a todo. Era algo que tenía que pasar. ¿Dónde están, Jack? Lucy y la niña han muerto. Han muerto. ¿Y el niño? En un centro de acogida. No lo puedo cuidar a mi edad. Seguro que encuentro un buen sitio. ¿Te han pagado para seguirme y no quitarme el ojo de encima? No, creí que eras un científico como Yarra. Nunca he estado a sueldo. Jamás debiste haber venido por aquí. ¿Qué les contaste, cretino? Enviaron a un hombre para quitarme de en medio. Enviarán a otro para reemplazarlo a él y seguirán así hasta que consigan todo lo que quieren. Thank you.
lo que perseguíais ya no existe. Y que nadie se moleste en buscarme. Voy a salir a ver mundo.